El director de la Escuela de Baloncesto del Club Polideportivo La Roda, Diego Berruga, acompañado por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Roda, Eduardo Sánchez, presentaban oficialmente esta mañana el 15º torneo de minibásquet Villa de La Roda, que se celebrará durante este fin de semana en el pabellón Juan José Lozano Jareño. En él se darán cita los 12 mejores equipos españoles en categoría alevín, entre ellos el local Mármoles Villanueva, campeón provincial e invicto en la Liga Regional. La competición son dos días lo que dura, empieza el sábado a las 10:30 de la mañana. Ya a primera hora tenemos dos interesantes partidos. Por un lado, jugará Ciudad de Córdoba, que es el campeón de Córdoba, contra el Zaragoza, que es el campeón de Zaragoza. Los dos, como digo, posiblemente sufran uno de los dos tiene que perder, lógicamente, y llegan aquí habiendo ganado todos sus partidos oficiales hasta la temporada. El Villa de la Roda, considerado el campeonato oficioso a nivel nacional, traerá a nuestro municipio unos 200 niños de equipos procedentes de 9 comunidades autónomas distintas: Estudiantes, Real Madrid, Gran Canaria, Valencia Basket, Unicaja Málaga o el Jack Sanz de Barcelona, entre otros, tomarán parte en esta competición. Además, en este 2012 vuelve a tener lugar el Clinic Arbitral por parte de la Federación Regional de Baloncesto y por primera vez la Universidad de Castilla-La Mancha, a través del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, realizará una investigación centrada en la capacidad táctica de los jugadores a la hora de tomar decisiones. Va a ser la primera ocasión que la Federación Española mandará a personal suyo para desde las gradas el controlar a los chavales de cara a tener seleccionados para esas concentraciones veraniegas. Y que, bueno, pues de hecho hay jugadores en la selección absoluta que han participado en La Roda, han participado y en el Villa de La Roda, y que ya están entrando por edad, pues como digo, que próximamente pues están compitiendo en campeonatos del mundo o en campeonatos olímpicos. El concejal de Deportes, Eduardo Sánchez, destacó la repercusión que supone para La Roda la organización del torneo de minibásquet y reconoció el trabajo realizado por la Escuela de Baloncesto del Club Polideportivo La Roda, que este año celebra su 25 aniversario. A mí me gustaría, sin dejar de insistir en ese valor deportivo, destacar también la repercusión que supone para nuestro municipio albergar un acontecimiento deportivo de este calibre y con ello conseguir o intentar transmitir que el torneo Villa de la Roda es el mejor torneo de baloncesto posible para nuestro pueblo. Los partidos comenzarán el sábado a las 10:30, cuando el Ciudad de Córdoba se enfrente al Zaragoza en la primera pista, y en la segunda el Durango lo hará con el Unicaja de Málaga. El Mármoles Villanueva comenzará el torneo a las 12, intentando vencer al fuerte Gran Canaria.